¡Hola, Deli amigos! Hoy haremos deliciosos postres para los amantes de los churros y los s'mores. Primero, hay que poner 120 gramos de mantequilla en una sartén, 250 mililitros de leche y 250 mililitros de agua, 20 gramos de azúcar y a calentar. Cuando esté caliente, agrega 180 gramos de harina mezclando bien hasta hacer una masa que quede como esta. A esto vamos a agregarle 4 huevos, uno por uno, mezclando muy bien. Ahora otro y lo mezclamos. Y así con cada huevo. Muy bien. También ponle 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Cuando esté bien mezclado, ponlo en una manga pastelera. Y haz figuritas sobre papel encerado como te mostramos aquí. Es muy simple. Muy bien, ahora congela esto por una hora. Y ahora, en la parte de atrás de un refractario para muffins, usa aceite en spray y sigue la técnica que te mostramos con la manga pastelera. Así alrededor de cada uno para hacer un pequeño cuenco. Muy bien, las piezas que hicimos antes las vamos a colocar de esta manera. Ahora al congelador por 3 horas más. Ya que esté listo, las vamos a freír en aceite bien caliente hasta que queden doradas. Nos quedarán unas tacitas muy bonitas. Ahora vamos a mezclar azúcar con canela en polvo y a pasar la parte de afuera de nuestras tacitas de churro para que se les pegue así. Va quedando muy rico. Vierte chocolate caliente espeso dentro de las tacitas de churro. ¡Qué rico se ve! Muy bien, ahora pon mini malvaviscos encima. ¡Qué bonito! Ahora sí, a disfrutar. Thank you.
y te quedarán unos deliciosos churritos tipo s'mores para recordar ese sabor a campamento. ¡Qué delicia! ¡Hola, Deli amigos! Es hora de hacer postres deliciosos y muy originales. Tazas de chocolate. Primero derrite chocolate oscuro en un cuenco como este y baña un mini pretzel con la ayuda de un tenedor. Escúrrelo y ponlo a un lado. Ahora usaremos un vaso de plástico en el que pondremos chocolate oscuro derretido. Vamos a asegurarnos de que el chocolate recubra todo el interior del vaso, girándolo así. Cuando esté todo lleno de chocolate, podremos tirar el resto y limpiaremos las orillas. ¡Muy bien! Ahora vamos a enfriarlo por una hora. Nos debe de quedar un bonito vaso como este, de chocolate. Ahora vamos a ponerle un poco de chocolate derretido a un mini pretzel por un lado para pegarlo al vaso. En un cuenco con agua caliente vamos a poner café soluble y revolver bien. Moja dos mitades de bizcocho de soletilla y ponlos en el fondo del vaso. Ahora, con una manga pastelera, cubre con mascarpone. Luego, otro bizcocho de soletilla con café y más mascarpone de esta manera para cubrir el vaso. ¡Muy bien! ¡Qué rico se ve! Con ayuda de un colador, cubre con cacao en polvo para adornar. ¡Mira qué delicia! Y ahora sí, ¡a disfrutar! Ahora vamos a volver a derretir más chocolate oscuro en un cuenco para sumergir otro mini pretzel y recubrirlo de chocolate. Vamos a repetir la operación de recubrimiento de chocolate con el vaso. Hay que tener cuidado y que todo el interior del vaso quede lleno de chocolate. Muy bien. Vaciamos el restante y luego vamos a enfriar el vaso por una hora. Saca el vaso de chocolate con cuidado de que no se rompa y ponle su manijita de pretzel. Ahora, en un cuenco con agua caliente, vamos a poner salsa de chocolate y mezclar. Remoja mitades de bizcochos de soletilla. Pondremos dos en el vaso de chocolate y cubrimos con mousse de café, ayudándonos de una manga pastelera. Luego pon otra mitad de bizcocho remojado y cubrimos con más mousse de café. ¡Muy bien! Luego vamos a poner salsa de caramelo y granos de café para decorar. ¡Yum! ¡Qué delicia! ¡Muy bien! Y ahora vamos a hacer uno un poco diferente, con chocolate blanco en un cuenco. Vamos a derretirlo y sumergimos un pretzel como hicimos antes. También vamos a vaciar chocolate blanco en un vaso para hacerlo con la misma técnica. Recúbrelo muy bien por dentro. Y cuando esté listo, también hay que enfriarlo por una hora y sacarlo con cuidado para luego anexar su manijita de pretzel. En un cuenco vamos a poner té verde matcha y un poco de leche para mezclarlo muy bien. Y así como hicimos anteriormente, vamos a sumergir mitades de bizcochos de soletilla para colocar dos en el fondo del vaso. Esto lo vamos a cubrir con mousse de vainilla, ayudados de una manga pastelera. Luego otra mitad de bizcocho para terminar de cubrirlo con más mousse de vainilla. ¡Así! ¡Muy bien! Este lo vamos a decorar simplemente con una bonita frambuesa. ¡Y listo! ¡Mira qué bonito queda!
Disfruta de estos postres deliciosos y originales en compañía de tus seres queridos. ¡Hola, Deli amigos! Hoy mostraremos cómo hacer delicioso soufflés de frambuesa y de chocolate. Primero, pon mantequilla derretida y harina en un sartén. Agrega leche e incorpora hasta lograr una consistencia cremosa. Vierte esto sobre chocolate en un cuenco. Agrega extracto de vainilla y sal. Mezcla. Agrega una yema de huevo y sigue mezclando. En otro cuenco, pon dos claras de huevo y bate agregando azúcar hasta lograr una consistencia espumosa. Agrega esto a tu mezcla anterior y revuelve bien hasta lograr una consistencia suave y uniforme. A un pequeño refractario redondo, ponle mantequilla y un poco de azúcar. Permite que se cubra el refractario con azúcar y tira el azúcar restante. Vierte tu mezcla así. Hornea y cruza los dedos para que tu soufflé suba así de bonito. Cuando esté listo, puedes espolvorear cocoa. Ahora sí, a disfrutar. Para el soufflé de frambuesa, vamos a poner frambuesas congeladas en un triturador y licuar bien. Pásalo por un colador . Ponlo en una olla y agrega azúcar glass y leche. Calienta. En otro cuenco, pon 4 claras de huevo y bate agregando azúcar hasta lograr una consistencia espumosa. Ponle extracto de vainilla. Agrega el puré de frambuesas y revuelve bien hasta lograr una consistencia suave y uniforme. Usa otro pequeño refractario redondo y también ponle mantequilla y azúcar. Vierte tu mezcla así. Hornea y, otra vez,
Espera que tu soufflé suba y quede perfecto. Para decorar, puedes espolvorear azúcar glass y ponerle una frambuesa encima. ¡Que lo disfrutes!